Empecemos la semana cantando con una voz preciosa. La vida es así. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, porque entonces es como si no le hubiera servido la Semana Santa para nada. Aquí. ¿Qué es lo que sigue? No seré como una gata bajo la lluvia. No me la sé. Y maullaré por ti. Sí, en serio. Sí. ¿Qué canción tan gata? En serio, sí. Y maullaré. Ya usted verá si hace como una gatica. Ya es decisión de si usted hace como una gatica, mi hija. No había caído en cuenta de esa letra, que gata. En serio le dice y maullaré por ti. Pero es una gata y no una zorra. Pues. Pues no entendí la comparación, no entendí. Lo que le toca escuchar. ¡Ay! No tengo pistola de silicona. Ay, Ani. Es que esa canción estaba sonando en el taxi. Y entonces, ustedes saben que uno escucha alguna vaina y se le queda pegado. Está caliente. Ah, pues entonces vamos a trabajar. Bueno, chicos, saludos, ¿cómo es la vaina? Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, estoy acá feliz, feliz como una lombriz para compartir un videito con ustedes, empezar bien esta semana, aprendiendo, enseñando, aprendiendo. Y detrás de cámaras está Doña Clau. Hola. Y ahí quedó el saludo, Doña Clau. Bueno, chicuelos. Dice así, con entonado acento. Hay demasiados avisos parroquiales, pero para que no se aburran, vamos dando avisos, vamos trabajando. Primero, gracias a Cata. ¿Sí se ve, madre? Sí, 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 sí. Subliart Shaddai, que me regaló este buzo precioso, 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 precioso. Ahí se los dejé en la historia para que lo personalicen, si quieren, para ustedes, para la pareja, para el hijo, mamá, hijo, para toda la familia. Divinos. Para que se meditan. Yo estoy feliz, gracias Cata por mi buzo. Ahora, esta semana va a estar llena de talleres que ustedes no tienen idea. Dianis, ¿usted qué está haciendo acá hasta ahora? Porque a Medellín nos vinimos ¿con qué? Con todo. Este, no lo tengo acá, el de mayúscula lo dejé arriba. Este viernes, escuchen bien y no se aburran que esto es breve. Este viernes hay un taller virtual. O sea, para todos a las 4 de la tarde del abecedario en mayúscula en lettering. Todos los que han estado en talleres con nosotros, todos presenciales, virtuales. Ey, Ale y la mayúscula, acá se las tengo. Listo, el viernes a las 4 para todo el mundo. O sea, si usted está fuera de Colombia, puede inscribirse porque puede ser para cualquier parte del mundo. Ahora, Medellín, presenciales, escuchen, Medellín. El sábado, este sábado es 23, sábado 23 de abril, a las 9 de la mañana, hay dos talleres a la misma vez. En un lado va a estar mi mamá dando un taller y al otro lado estoy yo dando un taller. Yo voy a estar dando lettering y mi mamá va a estar dando empaque de regalos. Gracias por las que solicitaron que yo trabajara, se los agradezco mucho. Entonces, ya saben, el sábado por la mañana pueden tomar o lettering o empaque de regalos y moños. Los dos son divinos y buenísimos. Listo, termina ese taller, descansan un momentico y a las 2 de la tarde es la charla conferencia de cómo poner precios, cómo batallar con la competencia, cómo montar mi negocio, cómo no dejarme rendir, cómo no ponerme a llorar porque no vendí, qué hacer para vender más. Va a ser una charla motivacional, les van a dar herramientas muy muy buenas para su negocio, aunque ese taller va a ser acá en Hormiguita, o sea, usted puede venir a la charla, usted viene. Vale, si usted 30 mil no está, si usted no está en Medellín y también lo quiere ver, lo vamos a tener a la misma vez en vivo en un grupo privado en Facebook. O sea, vamos a transmitir ese taller. ¿Cuánto vale 30 mil pesos? En dólares es como 8 dólares. ¿Cuánto fue que dije? Más o menos 8 dólares, no me acuerdo. Como 11, no sé. No, ahí hacen el cambio. O vienen acá, vale 30 mil, vale lo mismo. Pueden venir a verlo acá o pueden verlo en vivo. Vamos a tener las dos cosas a la vez. Porque
porque esa charla va a estar espectacular. Y ya el domingo tenemos taller desde las 9 de la mañana de elaboración de anchetas. Vamos a armar 3 anchetas. Nosotros damos todos los materiales. Ustedes se van con sus 3 anchetas armadas. Es precioso. Entonces, mientras ustedes lo piensan y lo meditan, vamos a trabajar. Ah, bueno. Vamos a hacer una mascarita como para el Día del Niño. Una mascarita sencillita en foamy, muy, 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 muy bonita. Va a ser de mapache, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Antes de que mi mamá baje el celu, yo tengo acá una hoja tamaño carta, la doblé porque es primera vez en mi vida que hago esta máscara, no se la medía. La doblé y lo primero que necesito saber es lo de los ojos. Una vez yo tenga claro la medida de los ojos, ya vamos a trabajar la pero máscara. No van a coger unas tijeras y le van a coger un con no, lapicito. O sea, ustedes van a hacer así, ustedes cogen la hoja. Mira eso. ¿Usted le da miedo lo que yo diga? Sí. ¿Usted le da miedo a las cosas que yo diga? Sí. Usted coge esta hoja y llama al niño. Hijo, ven. O hija, ven. Entonces usted llega y lo coge. Y diga que le va a tomar la medida, que le hace una máscara preciosa. Y le pone eso así. Y usted coge la tijera y usted le dice, donde le duela, grita. Donde le duela, grita. Y usted... Yo sabía que... Y empieza a chutar. Y así le sale con mucha sangre. Ay, sí, ahí es, y ya no tiene. Mentira, no, no, mentira, mentira. Ya, ya, broma pesada, broma pesada. Yo lo que voy a hacer es. A mi mamá le da tanto miedo la vida conmigo. Ahí van viendo. Ah, bueno, entonces después le hace una un parche pirata. No, no, es que... Tengo acá la vaina, entonces, no sé. Yo, por ejemplo, lo haría así. Madre, mírame. Ahí. Hundí, ¿cómo sé yo por el maquillaje? Yo, por ejemplo, lo haría así. Mira, y lo cara, pondría madre. En la mitad de la nariz. Hundiría uno y ahí me dan los dos ojos parejos. Ah, pero mira, acá hundí también. Vamos a ensayar. ¿Vieron la idea que dio mi mamá también? No, pero en que me quedaron muy bajitos. No, pero... Acá, acá. Chicas, dudas, inquietudes de cómo. Debe ser del tamaño del niño. Hay niños que son más. No, madre, pero también. Más cabezoncitos. No se tiene que buscar una medida estándar como para uno tener para vender. Por eso, de un niño, por ejemplo, que sea de mínimo o menos sea, de 5 años. Tómele o sea, la medida a un niño normal. Si usted cree que Luis no es muy normal, tome la medida a otro. O sea, no entendí. O sea, estás cruel, estás cruel. Estás muy cruel. Esta semana, ¿será que voy a estar así cruel toda la semana? Qué rico. Monde, bueno, las semanas se las hace cruel. Bueno, atentas todos con nuestros talleres virtuales que los pueden tomar desde cualquier parte del mundo y atentos que nos vinimos en Medellín con todo, con unos talleres presenciales espectaculares. Ahí van viendo, ella sigue sacando su moldecito. Ey, pero no me le digas como con esa miseria. ¿No es cierto que decía Adriana? Bueno. Sí. Sí. Hágale pues, baje esa vaina. ¡Ah! Así se saca un molde. Qué chirita tan grande. Entendido. Esperen un momentico. Señora. Que esperen un momentico. Ahí cuando se... hace un chimuelo. Ah, hagamos un chimuelo. ¿Quién dijo miedo? Peores retos me han puesto y he sufrido. Vea lo que sufrí con ese Grinch. ¿Se acuerdan que yo no hablaba? Si ustedes miran ese live, yo no hablé. Yo les estaba haciendo la sufriendo. Muchísimas gracias, Rose. Dice Rose, mis amores, les deseo una semana llena de muchas bendiciones y éxito. Thank you, bebé. Ay, no. Bueno, es que le dicen a uno es que bebé. Y uno ya con un pie en la tumba. Bueno, entonces. Denis dice que salió de lo que sufrí. Ya, yo ya me le mido lo que sea si no lo sepa hacer. Bueno, vea pues, dice así. Entonces, acaba lo de los ojitos. Entonces vamos a empezar a sacar el dibujo. Vengo y hago como una montañita sobre esto. Lo voy a hacer entero, pero lo bueno es que después simplemente hago así. Porque mi mamá me miró rayado, me miró como visco, como lo doblas o qué. Pero entonces primero. Es
Ay, Rosalinda dice que saludos desde Houston. Rosalinda, la divina novela. Denise, sí. Denise dice, besos, besitos, Claudia, desde Chile se les espera. Denise, para ti, para todos. De ese tema, para todas. Chile está cancelado, clausurado en mi mente. O sea, no hablo de Chile este año, no hablo de Chile este año. Para todas las personas que están en otro país, la recomendación es, ya que nos quieren tener en su país, compartan en las páginas de su país nuestros videos para nosotros ya llegar quizás no más bien. Le dice acá los dos punticas que son los dos palitos, los dos pelitos que tiene el cuchillo. Listo. Vengo acá y le hago como un triangulito, pero con curvita la orejita. Benjamín ya está estudiando. Listo, ahora miren lo que va a pasar acá. ¿Qué va a pasar? Es que colocan el dedo en la área de Ale. Que desde Honduras vamos a hacer una máscara para niños. Subo acá. Mira cómo bordeando esto. Subo acá y acá entro. Pero voy a entrar bastantico. Listo. Saludos desde Bucaramanga. Me quedé en punta. Esta es supuestamente la cosa de la mitad, de la línea de la mitad. Entonces venimos acá. Trum. Dianis dice que es que está en vacaciones y hagamos maratón y nosotros aquí bien ocupadas. Alguien véngase a trabajar, Dianis. Entonces hacemos esto acá. Yo no sé, Valeria, qué pasó en Chile. Hasta yo quisiera saber qué pasó. Valeria, ¿en serio me van a poner a hablar? No, pero no me ven como amanece como de tranquila y me van a poner a llorar. ¿Pero y por qué vas a llorar? Claudia, no me hagas hablar de eso. Pero es que no, yo tampoco he podido entender. ¿Qué le hace a usted poner triste que ahora yo vaya en Chile? Ahora vamos a hacer acá como un 8 en la naricita. Se vio mi mirada. Dice Muñoz Milu. Buenos días, hormiguitas. Saludos desde Bogotá, Colombia. Jamie Muñoz. Y miren lo que voy a hacer acá. Vengo acá, hago otro borde en el ojo, me devuelvo y saco. Ese es el parche. Nos están saludando desde Argentina. Dice Rosa, para todos los que nos están escribiendo. Honduras, de Guatemala, de Venezuela, de Chile, de Uruguay, de todas partes. Vean, compartan nuestros videos en sus páginas, que eso lo único que va a hacer es que nos va a acercar más al país de ustedes. Gracias, Ana María. Es que la cara lo dijo todo. Póngase mi abuelita. Listo, ¿quedó o no quedó? Madre, dígame, ¿quedó o no quedó? Sí, quedó. No, pero no me haga esa cara tan fea, ¿quedó o no quedó? No, es que yo soy así. Ah, no, yo sé que la gente nace y así es, pero necesito que me diga así. Quedó. Listo, entonces vamos a trabajar esta vaina. Dice así con entonado acento. ¿Cómo será que la va a trabajar? No tengo ni idea. Todos, acuérdense, los que se arrodillan en dos corazones. Las orejas se las voy a quitar. Porque no está Anita, que es la experta. Denise. A ver, esto. Mira lo que dice Denise. Mercedes nos mandó estrellitas. Esto va en. Hola, Mari. Buenos días. Hola, Mari. Las orejas se las hago en negro. Esta parte de acá se la voy a hacer en gris. Esta mancha, ¿de qué color? En blanco. En negro. Esto va en blanco. Ah, bueno, hágasela en negro, pues. Si usted le dice al contrario, yo se la hacía. Yo sé. Como se va para Chile, sin ni si esto tiene que ser en blanco porque esto es en negro. Entonces dice así, si las orejas van en negro, va a quitar las orejas. Y vamos a trazar lo blanco. Lo gris, perdón. Ajá, vea, miren, les voy a poner este ejemplo. Dice Alba Rosa Trujillo, buen día, profesora, qué bueno sería que nos dejen ver a Ale cuando habla. Les voy a Alba, les voy a poner, por eso voy a explicar. Si pongo a Ani a hablar, no se ve el proceso, entonces van a empezar a decir que no se ve lo que está haciendo. Y que quieren es ver lo que Ani está haciendo. Entonces, como complacerlas es tan difícil, vamos a quedarnos así tranquilitas,
la escuchan y la ven trabajar. Imagínense. Pues tampoco es mucho lo que se piensa. Bueno, miren. Miren, pues, de aquí vendrían a salir una, tres, saldrían 9 máscaras de ese. ¿En serio dijiste eso? ¿Qué? ¿En serio dijiste eso? Mi amor, pues, ¿para qué te vamos a ver hablar si te podemos escuchar? No, en serio dijiste. No, yo sí, esa canción de por la mañana. ¿Qué va a ser mi gato? Por algo el señor me puso esa canción de temprano. Tú te vas y yo me quedo aquí. Kendra, nosotros ya estamos entregando a nivel mundial la mercancía que nosotros tenemos. Si usted quiere, se le entrega por dónde? DHL. Por DHL, ya usted decide. Nosotros les podemos enviar lo que ustedes nos pidan, lo que pasa es que como no tenemos avión propio, les toca pagar la... Y hace días Maluma no me contesta. A ver si no lo presta. Qué cosa. Buenos días, hormigueros, dice Ángela. Sí, les quedó, que es muy ojichiquito, lo hacen más grande. Ay, no, mi mamá me ha hecho cosas tan tristes. Oiga, ¿se acuerdan lo que les he dicho yo a ustedes en los talleres? Que cuando es donde más se daña el foamy o un proyecto, cuando lo va a pulir. Miren cómo me está quedando este corte acá de feo, porque lo estoy tratando de agrandar. Madre, mira. Sí. A ver, espérese. Ya que la quieren ver, y es como la mascarita la tapa. Sí, mi amor. O sea, porque la máscara me tapa, me mostró. No, pero... Esto sí es... ¿Qué es lo que pasa hoy, amigos? Kendra. Tenemos un número de WhatsApp. Tú entras y te envía directamente, de ese link te lleva directamente al WhatsApp nuestro. Y le contesta te... este pechito. No, el pechito no, usted, porque el pecho no sabe hablar. Este pechito le contesta. Ese pechito no sabe hablar. Este pechito, ¡no! No, ustedes vieron cómo me mira mi mamá. Le doy vergüenza. Listo, vamos a terminar esta vaina, dejamos de pulir esa vaina. Tenemos acá la parte, ese es en gris, va completo. Ah, qué pelota, no la dañé. No, porque no, madre, no, porque mire. Es que mira, yo quiero en gris es todo este sector, o sea, yo la tenía que haber trazado en blanco y ponerle el gris encima y lo negro encima. Hágaselo al contrario. No quiero. Listo, mi amor, gaste foamy, tranquila. Pues como no usted la que lo compra. No, pero es que lo puedo hacer. Yo no soy la que lo compro. Usted llama. Pero ese sirve para una ratona. No es sino hacerle por dentro, ya vas a ver. Ah, pues también está buena la idea, que haría más finito. Más grueso. Claro que le tiene que dejar respiradero. No, esto lo hice intencional. Claro que le tiene que dejar respiradero. No, porque es que esto va hasta la punta de la nariz. Yo recibo esto hasta acá. Ah, ya. No, y si yo la pongo sin respiradero, ¿qué importa? No. Ay, pero ¿cómo estás de cruel con los niños? No, por mí. No está diciendo, pues, que qué importa. Pues que usted no la va a poner, porque usted no es la niña. Ay, no, yo no puedo con esto. Hoy me voy a quedar con esto todo el día. ¿Con qué? Con esta máscara de la noche. Como ir para la casa, sí. Miren, la idea es que trabajen bonito, que trabajen pulido. Si ustedes por alguna razón necesitan hacerle con una botella una nariz a un niño, pues que no sea así, tan evidente que es una botella, sino que le hacen la forma, no, con el material de la botella, le hacen la nariz. Perdón que te interrumpa tanto, discúlpame, pero ¿cómo así que si le van a hacer una nariz al niño con la botella? Pues en algún disfraz o en alguna cosa. ¿Y uno hace narices con botella? Con lo que a uno le toque. No entiendo, usted a mí alguna vez me hizo... Yo no le hice un vestido a usted de dama antigua, con así, puros, con puras coquitas de helados, de mimos, amarilla, de mimos, sí. Así amarilla, esa y era muy linda. Sí, esa foto está por ahí. Ay, van viendo, mis amores. Miren. Uy, miren qué buen trazo, te quedó perfecto. No, ya no me hables, que estoy bravo. Ay, dice Isabela, hola. Ale, ¿cómo está, doña Claudia? Muchas bendiciones, las extrañamos en Ecuador, qué bonitas. Ay, hoy que me estaba tratando de organizar, pues porque según mi mamá.
más no tengo arreglo. A ver, yo la miro, nuevo arreglo, si tiene, ay, como no, mejor no, no, con el maquillaje. No, cuando estaba pensando en los talleres en Ecuador. La volvió a dañar, lelo, lelo. El día es largo y usted ahora se sienta acá, mi amor. Listo, esto le sirve a usted para una cosa. Ahora, ¿qué? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está qué? Vamos a sacar la mancha. ¿La mancha es de qué color? Negra, black. Estoy como examinando los colores, black. ¿Cómo se dice? Black. ¿Cómo se dice? Black. Y si nosotros desde tan temprano dan dolor aquí. Y ustedes ahí acompañándonos. Vamos a trazar dos, que tiene dos manchitas. Ojo con los trazos que vayan a hacer. Uno a un lado, uno para un lado y otro para el otro. Como yo estoy rebelde, hagan lo que quieran. Ay, padre mío, les recordamos. Ay, pero miren la preocupación de LC Dori. Hey. Buenos días, queridas hormiguitas. Tengo una pregunta. O sea que si doña Claudia nos abandona de Colombia, no vamos a ver transmisiones de sus videos. Vean, mis amores, les quiero decir una cosa. Solo será una semanita. Bueno, entonces yo ya les voy a poner otra pregunta. ¿Les hago el live así sea yo solita? Pues claro. Pero ¿qué me piensen? Doña Claudia, ¿puede hacerlo la ahí usted solita? Yo se los hago sola si me toca esa semana. Yo también les puedo hacer videos desde allá. ¿Enseñando qué? Jodas, contá. A ver, ¿cómo fue la cara? ¿Enseñando qué? Y es que no puedo hacer videos desde allá. ¿Quién sabe dónde estaré? ¿Qué hora? Porque eso ya entonces sin niño, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo? No puede haber niños. ¿Y por qué no? Porque ¿qué va a enseñar? ¡Ey! ¿Qué es eso? Vea que sí, que la semana del FOMI, que sí, no. Que sí, que yo no importo, que qué le hace, que qué le hace que yo no esté, que lo importante eres tú. No, eso ya no están diciendo eso. Acá lo importante es que usted vaya a pasar bueno. Ya vamos a pedir eso. Yo no lo supero. Esto, o sea, le digo que la plata que se le va a ir a mi mamá pagándome terapia a mí para esta situación de la vida, ella, le digo que le hubiera salido más barato llevarme. Que la cantidad de terapia que me tiene que pagar. ¡Qué drama! Bueno, vamos a pegar primero esto. Dice Cristina: hola, bellas, me han inspirado mucho a hacer manuales, estoy con depresión y en mi terapia de videos, hacer lo que ustedes. Mil cariños desde Chile. Cristina, escríbame por el interno. Sí, no, porque están depre. ¿Qué sí, pasa, pues? Sí, que nos cuenten qué es eso que sienten. ¿Qué es eso? Desahogue, se hable, venga, mija, que para eso estamos. ¿Qué es eso que la hace sentir que está mal? Porque el tamal, si está mal, no está mal. El tamal está mal. No, es que mi mamá puso una silicona con medio metro de cable. No, no sí, con medio metro de cable. O sea, no. Ya voy. Ale, así te acompañamos diario mientras doña Pluma Blanca se va de paseo. ¡Ey, Diani! No terminé de leer el... Gracias, amigas, por su compañía. Ana no viene hoy. No. Entonces, miren, lo que voy a hacer acá es que debo cortar... Oigan, es que con medio metro y mírala. Mira medio metro. Está enredado. ¡Seré la gata! ¡Bajo la lluvia! ¡Bajo la lluvia! Ay, ¿eso qué es? La tapita de... Bueno, mire, eso está quedando muy lindo. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes trabajen cosas bonitas, fáciles, sencillas, pero eso sí, pulidas. Hagan ahora, vea, tengan esas mascaritas ahora para las que están baraditas que para regalar. Hay una de búho tan preciosa. Esa la vamos a hacer a la noche, no sé, a la tarde, ¿no es cierto? No. Oigan la promesa que hacen, es que Ale, te prometemos no nombrar a doña Claudia cuando esté solita. ¡Ey! ¿Pero qué fue esto, pues? Ay, es que lo que usted está haciendo es muy mal hecho. En este momento usted está
haciendo, lo que le he dicho en todos los videos, y con esto acabamos de tener el tema. Más mujer que madre. A ver cómo, a ver cómo hace una niña de 5 años, cómo. Listo, así me gusta. Está haciendo pucheritos la niña, pobrecita, esa niña tan chiquitica. Dice Giovanna Díaz, hola hormiguitas, buenos días. Quiero contarles que empecé a practicar los moldes en periódico para sacarlos en calcetas. No he hecho mucho, pero voy practicando. Gracias, señora Claudia, por su consejo. A ver qué. Bruno, no tengo nada. No tengo. Recuerden, toda nuestra información de los talleres no tengo. Es por WhatsApp. Todo lo que ustedes soliciten tiene que ser por WhatsApp. Es que doña Claudia hace una semana de empaque, muchachos, desde Chile. Vamos a ver qué hay en Chile para ver. Ella va a quedarse y después desempacando, muchachos. Miren ese bordecito, ojo con ese bordecito que es importante. Le recordamos que este fin de semana nos vinimos con toda para Medellín, que tendremos un taller virtual el viernes y que tendremos 3 talleres presenciales, no sé, 4 talleres presenciales este fin de semana. No se los pierdan, aprovechen. Empacar les deja cualquier cantidad de ganancias. Marcar es lo que personalizar ahora, lo que está de moda. Adicional a eso, tendremos un taller de anchetas para que ustedes puedan despachar tranquilas, sin que crean que se les va a desbaratar nada. Eso es importantísimo. Y lo otro es que tendremos una charla muy, muy, muy maravillosa para levantarnos, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos puede estar haciendo que nuestro negocio se esté cayendo. Y ustedes no están recibiendo sueldo del negocio, porque les van a enseñar cómo se sacan precios, cómo tiene que darles plata para el arriendo, para los servicios, para su sueldo, para todo, o sea, para los proveedores. Es que ese taller es supremamente bueno. El mapache tiene una acá. No sé. ¿Se la pongo o qué? Debe ser, sí, pero debe ser muy pequeñita. Niñas, les hemos estado enseñando con muchísimo amor. Muchísimas gracias por esas estrellitas. Pero lo que más nos interesa es que ustedes produzcan, que ustedes ganen platica, que ustedes les saquen provecho a todo lo que les enseñamos. Les recuerdo que la charla que vamos a tener este sábado a las 2 de la tarde vale solo 30.000 pesos, y pueden venir a verla acá, hormiguitas, en directo, o pueden verla en vivo. Vamos a hacer las dos cosas a la vez. La charla se va a transmitir. Y pueden preguntar, pueden hacer. Sí. Si van a venir a verla acá a Medellín, acá van a estar, tienen que decirme porque es limitado, evidentemente, el espacio, entonces hay que separar. Pero quedó lindo eso. Te voy a ser sincera, mi amor, cuando yo empecé a ver el molde no le vi cara de nada. No, es que usted tiene más fe en mí. Pero ya viéndolo así, eso está muy hermoso. Laura. Estoy diciendo que también lo vamos, o sea, mi mamá va a estar acá parada dando el taller a la gente acá en Medellín en las sillitas. Y a la misma vez voy a estar grabando y transmitiendo en vivo ese taller para los que no pueden venir a Medellín, los que están en otro país. Va a ser todo a la vez, vale 30.000 pesos, sea que lo vean virtual o sea que lo vean acá, vale lo mismo. Y el dónde lo va a transmitir, en un grupo privado en Facebook solo para esa charla, o sea, todo va a ser a la vez. Puede participar todo el mundo en ese taller. Sí, porque está supremamente barato. Y tomamos esa decisión porque consideramos que eso es para que lo vea todo el santo mundo. Eso es algo que todo el mundo debe ver. Muy linda te quedó, muy linda. Es un él. Es una máscara, muy linda te quedó la máscara, muy lindo te quedó el máscaro. O sea, lo Francia Marcas, pues. El chiste de cuenta solo me. Fico, vamos a contar. Bueno, sigamos. Entonces. Vamos, ay, vea. Tengo acá, le voy a poner otro fondo.
¿Cómo se llama esto? Según ustedes. ¿Cómo se llama este resorte? No, eso ya es trampa, no, porque es que según usted se llama resorte piñatero. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la trampa? Mari, yo no he comido nada, ¿ese café va con qué o qué? Ah, le traigo galletitas. Ah, bueno, qué mujer tan bondadosa. No, como me dice que cuando está transmitiendo. No, pero no me traiga, no me traiga. Entonces, miren. ¿Qué hilo caucho están diciendo por aquí? Caucho, hilo elástico. Elástico. Caucho. A ver. Se llama resorte piñatero. No se llama. Mi mamá y yo tenemos un live. Póngale ojo, escuchen. Un live donde hicimos una promesa que vamos a ir a una parte. Ay, Dios mío. Donde vamos a ir a una parte, a un lugar donde venden esto. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a llegar grabando con disimulo y mi mamá va a preguntar por el resorte piñatero a ver si allá lo conoce. Porque yo digo que eso no se llama así y es que no hemos ido por allá, no es que la promesa haya muerto. Si ustedes tienen estas liguitas que son las que normalmente manejamos, que tenemos por ahí, les cuento que eso jala mucho el pelo. ¡Qué pecado el niño! Dice, hola hormiguitas hermosas, buen día. No sé si es imprudente preguntar, yo tengo mi emprendimiento ya hace unos añitos y me preguntan mucho por si enseño, pero no lo he hecho ya que vivo en un pueblo y pues a veces pienso en la competencia. Imagínate que esa misma pregunta surgió. Ya vas a responder yo para trabajar. Opción A, ponen simplemente una bolita acá, otra bolita acá y se lo pegan así. Opción B, le ponen otro forro. Yo la pongo otro forro porque quiero que quede grueso. Ya, síganme. Esa pregunta surgió porque nos invitaron en Ecuador a un pueblo, pues a una parte más pequeñita, no tanto ciudad. Entonces nos... Y una decía que no, que porque entonces que eso era entregarle ya toda la competencia, toda la facilidad a la competencia. Otros decían que no, que porque todo el mundo trabajaba diferente. Ya eso es, son cuestiones muy personales. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que cuando tenemos en un pueblo nos compran, solo le vendemos a una sola persona. Nos parece más ético para nosotros, como para no regar el producto. Pero no ponerlos a competir entre ustedes, ellos mismos, sí. Allá y que sea como que para que pierdan. No, es que la de allí lo puso a eso, entonces, ay no, acá no lo voy a pegar. Entonces yo lo tengo que vender más barato para, o sea, tratamos de evitar eso. Pero en últimas, pues, váyase para otros pueblos a enseñar, que no sea en su pueblo. O sea, que buscan el problema. Además hay una... No, y la oreja, además, hay muchachos, o sea, la competencia leal es muy bonita. Ojo con eso. Nosotros con la competencia leal somos tan serias, tan serias. Ustedes no se alcanzan a imaginar, la cantidad de cosas tan horribles que nos hacen a nosotros. Ah, sí, nosotros... Ustedes no tienen idea lo que vemos, o sea, y eso es tan triste, eso es tan feo, porque me muestran. Imagínense, vea, les voy a contar una cosa. Por ejemplo, y no es exageración, las personas que saben, porque ustedes mismos me han contado en el WhatsApp, termina este live, hice una máscara de mapache. Y por la noche, la otra persona va, hola, soy súper creativa, vamos a hacer una máscara de mapache, hace lo mismo. Ya ayer hice una caja de girasol, ese mismo día ya rato voy a hacer un live con una caja de girasol. O sea, ¿por qué? Tantas cosas que hay para enseñar. Y eso es nada comparado con la cantidad de cosas que nos hacen. ¿A qué me refiero con esto? Sean leales. O sea, tanto que hay para enseñar. Si hormiguitas hace esta caja así, miran y, o sea, la ponen volteada a la misma parte y calculan la cantidad y cuentan por qué. Ya está la idea. Despierten ahí y transformen al punto de ustedes, a la creatividad de ustedes. Les he explicado mil veces, las personas que trabajamos manualidades expresamos en lo que hacemos con nuestra mano, en lo que nos estamos sintiendo. Si yo hice una caja en un momento que estaba triste, ¿ustedes por qué tienen que ir a hacer la caja igual? No, usted se sintió feliz, exprésenlo en su caja, exprésenlo a su manera. Las ideas se les da, la enseñanza se les da, las herramientas se les da, el resto están ustedes. Entonces, ya me desvié el tema, lo que les quiero decir es que nada más lindo que la competencia leal. Voy a terminar esta hora. Entonces, simplemente, ustedes trabajen a conciencia, hagan las cosas bien. Miren, se los he dicho,
y lo descubrimos en Ecuador, o sea, lo hemos descubierto en muchas partes donde damos talleres, pero en Ecuador descubrimos qué cantidad de gente para trabajar bonito, ¿no es cierto? Son artistas, el mundo está lleno de artistas. Ustedes que nos ven a nosotros pueden ser mucho más artistas que nosotros, seguramente trabajan mucho más bonito que nosotros. Entonces, sáquenle provecho a todo eso, y para eso son estos talleres. Es para eso son estos talleres, para que ustedes despierten todo eso que ustedes tienen en su corazón, en su mente y en su espíritu. Listo. Nos enviaron más estrellitas. El que se siente mal por eso que estamos diciendo, va y analiza su conciencia, su corazón y su alma y tiene el pecado encima. Y el que simplemente está escuchando esto con normalidad, pensando y diciendo, sí, hombre, las cosas como son, normal. Pero amigos, si no, veías un proceso de exclusión y ya sigue. Miren, mi mamá sufrió conmigo, pero a la tengo peragonizando, está sudando ahí. Les queremos decir que trabajamos con mucho amor para enseñarles, por eso a Medellín nos vinimos con toda, nos vinimos a Medellín y tenemos, imagínense, nosotros por ejemplo les enseñamos cómo se trabajan las anchetas, no nos puede dar miedo cómo trabajamos, enseñarles a ustedes cómo trabajan las anchetas a ustedes mismas de Medellín, ¿por qué? Porque sabemos que cada uno las trabaja diferentes. Sí, si uno fuera envidioso, uno diciendo, no les enseñemos, ¿qué tal? Nada. No, nosotros les enseñamos todos los tips, todos los tips. ¡Qué bonito! Yo disfruto tanto cuando me desahogo sin autorización. Sí, me hace unas. Una pregunta. A ver si le va a hacer un hueco o va a quedar así. ¡Ay! No, ¡ay! ¿Por qué no dijiste antes? ¡Esto es para un niño ciego! Ani, ¿qué pasó con los niños hoy? Se supone que estamos haciendo un live para niños. Perdón, amiguitos. Mari, no puedes hacer la pregunta antes de probarlo. No me tiras, vamos a hacer el hueco. Luisa Fernanda, mire, usted no nos... O sea, ¿Por qué resultamos diciendo esto? Vea, le voy a contar una cosa que a muchos de ustedes no les tocó, quizás no les tocó. ¿Cómo les parece que a nosotros nos vino un señor? Oiga, Mari, que esa pregunta estuvo genial, están diciendo por acá. Vino un señor a entregarnos una caja sorpresa, que porque no le había gustado. Pero es que pasan unas cosas. Y le dije, ah, bueno, señor, claro que sí, a ver, ¿en qué no le gustó? ¿Su esposa qué dijo? A ver, cuando la sacó, evidentemente no era el trabajo de nosotros. Le dije que nos mostrara la consignación. Al mostrarnos la consignación, simplemente vimos que era para otro lado y que valía mucho menos de lo que nosotros cobramos. Entonces le dije que mire el teléfono de la señora y llamé a la señora. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, es que yo te pedí una caja en esta forma, ¿tú eres hormiguita? Sí, claro. Y la señora seguía diciendo que éramos nosotras. Cuando al final le dije, mira, yo soy Claudia Alzate, Hormiguita Hacienda, y tengo un señor aquí enojado porque ese trabajo no le gustó. ¡Pum! Me colgó. No, pasan unas cosas, muchacha, lo de los ojos fue intencional para ver si ustedes lo veían. Y que tienen que ver, Mari, qué tan despierta había empezado esta semana. Claro, ¿cómo no? Sí, mi amor, fue cierto, fue muy cierto. ¿Por qué está riendo mi mamá? Tienes que apretar más el resortico. No, no, ella no les gusta tan apretar. Que no sufra. Yo creo que los ojos quedaron muy bajitos. O sea, yo lo haría más alta acá. O claro que es que los niños no son tan frentones como yo, son más casi normales. No sé, no tiene donde tuvieran mi frente y se estarían fregados. No, si fuera con su frente, les quedaría hasta acá la oreja y ya está. Es que Ani no le colocó el micrófono hoy. No me han estado escuchando. O sea, ustedes me dicen eso después de que se acabó el video. Ay, mira. Está apagado. Gracias, ahí no escucharon las burradas que dijimos hoy. Vean, Liz dice, tiene mucha razón con lo que dices, todo lo que te enseñas es con el corazón. Yo y ustedes aprendí a hacer las bolsas para regalos, me costó muchísimo, pero me fui a YouTube y allí aprender a hacer las bolsas. Mil gracias por enseñarnos, esa es la... Deberíamos hacer la de búho y la hacemos, pues, entonces así bien ojona, bien grande, la revancha.
No, mi amor, pero es que esa máscara está muy linda. Pero me estás mirando así. Claro, mi amor, tengo que cambiarte gafas. No, pero si no ves este mapache, ¿a dónde estás? No, o sea, no veo bien los Mari, ojos. Usted, ¿qué ojos tan lindos? Dime, hola, mapacha preciosa. Hola, mapacha. La mapachita del almacén. Dice, yo pienso que debería sacarle un surco para la nariz. No, porque es que no es completa. Hay unas que son redondas. Porque es que acá yo respiro muy bien. O le corto un poquito más acá. No, está bien. A ver, sus, a ver dónde. Ah, no, mire. No, sí está bien. No, está muy linda, mi amor. Yo no sé usted por qué se la está criticando. ¿Usted por qué amaneció tan severa hoy? No, la estoy severa con todo el mundo. Hoy esta semana estoy boleando machete, pero ea. O sea, de la skin versión paisa. Voy a bolearle a todos esta semana. ¡Ay, que se me atraviese! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me peiné como muy linda. Listo, no se despeine. Me peiné como muy linda. Nunca me peino. Chicos, hagan la que dice que le quiere hacer surquito a la nariz, se lo hace. Yo le daría esta parte pronto más levantadita para la frente. La que lo quiera cambiar colores y lo quieran hacer mapacha, póngale un moño bien lindo. La que dice que le pondría este más apretadito, se lo pone más apretado. Eso sí, apenas el niño quede con una marca de por vida de resorte, no me diga nada. Advertida. La que ey, y nada, y gracias. No, seré la gata, termine con seré la gata. Seré la gata. Bajo la lluvia. Ah, no. Que conste que no soy yo la que estoy cantando. Chao. Los espero en el WhatsApp para las inscripciones. Recuerden, la charla va a ser virtual y presencial. Los otros son presenciales. Hágale pues. Chao, los quiero mucho. Bye. En la tarde hacemos el búho, la búa. Ah, sí, otra vez me va a sentar a mí, mi amor. Ay, van a empezar. A decir me quién se sienta ahí en el banquete. O sea, esa también cuchillita iba a comer conmigo. No, a mí no me corte. Y si, vea, y les tengo, y vea la idea. Y si el niño se maneja mal, usted va caminando delante de usted le hacen así, y le dice, tú, culicagado, tú, culicagado. Pero está cruel. Vean, hoy fue el día de los niños. Espero que chicos, chao. Por la tardecita nos volvemos a ver. Por la tardecita, chao. Si estuviste cruel con los niños. Viri, ahí está el WhatsApp. Que la abuela haga la pluma.